Me acuerdo que mi hermano cuidaba esa pequeña caja metálica que mi tío le había regalado en la Navidad del 74 como si fuera su propia vida. Constantemente se deslizaba como una sombra furtiva. Tomaba la llave de un escondite secreto que nadie de nosotros conocía. Y en total misterio, sacaba objetos de esa pequeña caja metálica y se marchaba. Un rato después, volvía y dejaba todo de nuevo en su lugar. Fue ahí donde cometió el error. Quizá no se percató de mi presencia, pues estaba yo buscando mi valero gris con calcomanías del Chapulín Colorado tras de la cortina. Y él no me vio. Y yo sí. Vi dónde guardó la llave. Conocí, por fin, el escondite secreto. Solo iba a ver qué era lo que contenía esa caja. ¿Qué misterio ocultaba con tanto recelo mi hermano mayor? Confieso que me temblaba la mano cuando introduje la llave en la pequeña cerradura. Y ahí estaban. No lo podía creer. Ahí estaban. Eran cientos y cientos de cassettes de grupos. Sí, ahí estaban. Rigo Tobar, los Bukis, el Renacimiento 74, los Yonix, Bronco, Ramón Ayala, los Invasores, los Humildes, los Barón de Apodaca, ahí estaba Pegaso, Vaquero, Carlos y José. No lo podía creer, había muchos, muchos grupos, había tantos que mi pequeña imaginación no concebía. Tomé unos Walkmans que encontré y empecé a escucharlos, uno a uno, canción tras canción, y ya no pude parar. Y desde entonces lo reconozco. Estoy atrapado en esa música. No puedo dejar de escucharla. Estoy atrapado. Atrapado en las inmortales. Comienza las inmortales de la invasora.